Continuamos transmitiendo desde aquí, desde el sector de Loyola, en carretera norte, donde hace pocos minutos reportamos el fallecimiento de un ciudadano. Ya los técnicos lo han declarado fallecido, pues, al ciudadano, pero los familiares insisten en que el ciudadano aún tiene signos vitales, es lo que ellos dicen, pues, y quieren trasladarlo, quieren moverlo, quieren llevarlo a un hospital capitalino, pero están viniendo personas aquí que están alterando el orden público y la Policía Nacional, por supuesto, resguardando el orden aquí por respeto también a la familia. Ambiente que se vive en estos momentos frente al colegio Loyola en carretera norte. Ciudadano ha perdido la vida tras ser impactado por un carro cuyo conductor ha sido señalado por testigos de invadirle la preferencia. A pesar de que vinieron técnicos en emergencias médicas de la Dirección General de Bomberos, ya el ciudadano pues no presentaba signos vitales según lo que ellos referían, pero al llegar aquí familiares, pues ellos, hay que comprender el dolor que ellos sienten. Pretendían llevarlo hacia un centro hospitalario, pero lamentablemente él ya no presentaba signos vitales. Aquí ustedes están viendo, hay personas que han venido a alterar el orden público, pero ya la Policía Nacional está trabajando pues para controlar los ánimos, la situación en estos momentos. Gerson Borges es el motociclista que ha fallecido. Por favor,
Chimosa, chiquita. Para las personas que se están conectando a esta transmisión en vivo y en directo, nos encontramos frente al Colegio Loyola en Carretera Norte, donde se ha registrado un accidente de tránsito, una persona fallecida, motociclista. Estamos hablando que él venía en su preferencia, según lo que decían algunos testigos, con dirección de oeste a este, cuando un carro salió de sur a norte de una de esas calles. Ustedes están viendo ahí el carro, y le invadió la preferencia, lo impactó. El motociclista vino a caer más o menos a unos 30 metros de distancia, salió catapultado y lamentablemente falleció. Es la información que tengo de último momento. Esté pendiente que en cualquier momento hacemos una nueva transmisión.